depth of the ball. There we go. Please keep youngsters off all railings. Should you have any questions, please ask one of our crew members. For perfection, it is awesome. Les bateaux de sauvetage sont aussi à bord et aux cas d'urgence seront utilisés. En plus, pour votre protection, priez de garder les mains et les pieds dans le bateau et de ne pas se tenir debout sur vos boîtes de métal sur le pont. Ainsi, on vous prie de garder les enfants éloignés des passerelles. Je n'ai pas de demander n'importe question. Nos membres d'équipe sont toujours à votre disposition. Native MS boats have been sailing at the borderline between the two friendly nations of the United States and Canada since 1846. The first Native MS was a coal-fired steamboat. The Native MS boats have carried presidents, kings, and countless other tourists from all over the world. Le bateau de Native MS navigue la frontière entre le Canada et les États-Unis depuis 1846. Le premier Native MS était un bateau de vapeur qui brûlait au charbon. Les bateaux Native de MS ont reçu comme passe à chaud et le président et la loi, ainsi que les touristes du monde entier. On the left is the American Falls. It is 180 feet high, or about 55 meters. Most of the rock at the base of the falls fell during two spectacular rock slides in 1931 and 1954. 12,000 years ago, the falls were 7 miles for about 11 kilometers downriver at Lewiston. You now see them at their present location because of erosion, sometimes as much as 6 feet or 2 meters a year. The small falls to the right of the American Falls is called the Bridal Veil. The walkway at its foot leads to the Cave of the Winds. À votre gauche, les chutes américaines. Elles sont environ de 55 mètres ou de 180 pieds en hauteur, avec une longueur de 335 mètres ou de 1100 pieds. La majorité des roches à la base des chutes sont le résultat de deux événements spectaculaires qui ont eu lieu en 1931 et 1954. Il y a 12 000 ans, les chutes se trouvaient à 11 km ou 7 000 d'ici à Lewiston. Grâce à l'érosion, parfois jusqu'à 2 mètres ou de 6 pieds par année, vous constatez les chutes à notre endroit tous les ans. Les petites chutes à la droite des chutes américaines sont nommées Bridal Veil. Le sentier à la base de la chute mène à la caverne de vent. Separating the American Falls from the Canadian Falls is Goat Island. Goat Island divise la chute américaine de la chute canadienne. But first, in 1901, was a school teacher named Annie Taylor. Originally recorded as 43, Annie Taylor was in reality 63 years old when she went over the falls in a wooden barrel and lived. In 1960, an almost unbelievable event occurred. A 7-year-old boy named Roger Woodward was swept over the falls wearing only a bathing suit and a simple life jacket. It was a miracle that he survived. Roger was rescued almost on this very same spot by a Native MS boat. To the extreme left of the Horseshoe Falls is Terrapin Point, through which passes the international borderline between the United States and Canada. Beneath us, the water plunges to a depth of 180 feet, or 55 meters. The water that flows over the falls comes from four of the five Great Lakes. From here, the water goes down the Niagara River to Lake Ontario, then the St. Lawrence River, and finally to the Atlantic Ocean. Toda esa piedra. The falls is the journey behind the falls. ¿Y por dónde entran? ¿Y por dónde entran? Oh.
s'achève sur 58 mètres, repoussant 66 pieds en hauteur, avec une longueur de 760 mètres ou de 2500 pieds. C'est ici que les cascadeurs sont venus chercher leur réputation. La première, en 1920, leur maîtresse d'école est la France âgée de 43 ans, quand elle conclut la chute renfermée dans une cage de bois. Ese es el barco canadiense, ¿verdad? ¿Es el barco canadiense? Es el de Canadá, ¿verdad? Ese es el barco de Canadá. Toda esa parte es de Canadá. Todo, todo. Allá está el puente que cruza de Estados Unidos a Canadá. Dice que esta parte de acá, donde están las cataratas, donde la caída del agua es... Es Estados Unidos. Toda esta parte es Canadá. Aquí está la otra caída del agua que tiene para Canadá. Ups. Aquí viene la otra americana. Esta es la otra americana. Se van a empatar las dos. A ver si se ve bien porque se está mojando mucho el celular. Bastante caída de agua. Oh my god. Esta es la de Canadá. Wow. Oh Dios mío. Estados Unidos y Canadá, para todos los que no tengan la oportunidad de ver, haber venido a ver esto, pues se recomienda, es algo increíble y muy bonito. Ojalá que les guste todo lo que estoy haciendo y puedan apoyar este video. Wow, es maravilloso. Un poquito da miedo por las caídas del agua que está pasando. Mira. Cada vez nos acercamos más a la caída. Ay, ay, ay. ¿Cómo sientes? ¡Mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ops! ¡Agárrate bien! ¡Ops! Voy a interrumpir, yo creo que la grabación, porque se está poniendo más fuerte la intensidad. ¡Oh, Dios! Bueno, voy a hacer hasta lo imposible para aguantar la transición. Ojalá que el video se vea bien. Wow. Y ojalá que todos los que vean este video les guste, al igual y lo disfruten como lo estoy disfrutando yo en este momento, aunque con un poco de miedo, pero quise hacerlo para ustedes. Ay, ay, ay. Lo repito, Estados Unidos. Aquella fue una. Oh, ay, 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 qué rodeada esta cosa. Ándate. El que haya venido aquí ya sabe qué lindo es esta parte. Es mi primera vez que yo vengo y lo estoy disfrutando a lo grande. ¿Es agua de sal? Wow.
Espero que se pueda ver bien el video. ¿Sí? Tenías calor, ¿no? Creo que eso fue lo más que nos pudimos aproximar a la caída del agua. Toda esa gente turista también del lado de Canadá, apreciando toda esta hermosura de la naturaleza. Ay, ay, ay. Pero no puedo ni ver yo, tendré que ver el video después. Ya se está dando la vuelta, ¿verdad? Sí. Sí, ya está dando la vuelta. Ya está dando la vuelta. Ahora sí vamos a apreciarla toda. Canadá. ¿A poco puedes ver algo? Un poquito, Todo lo que es Canadá. Sin mi teléfono no veo nada. Mitad y mitad. No veo nada tampoco. Y esto es Estados Unidos. Se distinguir todo el Estados Unidos, da la vuelta. Toda esta gente linda que viene a ver. Oh, that's nice. Very nice. Wow. It was awesome. Oh my god. This weather is perfect. Ya se dio la vuelta y ya venimos de regreso. Ya pasamos todo lo hermoso. ¿Chinita, te mojaste? No, es de sal. No, es agua dulce. Creo que todo el barco que está con el plástico rojo son los turistas canadienses. Y todo el que está con el plástico azul es el turista americano que está por el lado de Estados Unidos. A ver si se puede apreciar y se puede ver bien este video. Quizás el sonido no se escuche bien la voz. ¿Te gustó o no? Tiene mis lentes.